Hoy martes 21 de julio en Noticias Telemundo Mediodía. Vuelven las conferencias de prensa sobre el coronavirus en la Casa Blanca mientras los maestros de la Florida demandan al gobernador del estado por el regreso a las clases presenciales en medio de la pandemia. México tendrá vacuna y será para este año, lo afirma el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El país participa actualmente en el desarrollo de 4 vacunas contra el COVID. Una mujer imparable, luchando contra todos los obstáculos y en medio de la pandemia, una joven venezolana cumple su sueño. Es la más joven en graduarse como piloto. Solo tiene 23 años. La merienda de esta noche será traída por el cachorro. A contar cuentos, un joven mexicano rescata esta hermosa tradición y la comparte con los niños de la capital confinados y aburridos en sus casas durante la cuarentena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Felicidad Abeleira. Gracias por acompañarme. Estados Unidos ha superado ya los 3.800.000 casos de contagio de COVID-19 y la situación no mejora en muchos estados. Desde la Casa Blanca parecen dispuestos a volver a informar a diario de cómo están las cosas en el país los miembros del grupo de trabajo del coronavirus. Pero hay otra noticia en desarrollo sobre el censo. Pasamos de inmediato con Javier Vega para que nos lo cuente. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Felicidad? Buenas tardes. Así es, pues fuentes de la Casa Blanca confirman que en cualquier momento el presidente Trump va a firmar un memorándum que dejaría fuera de la contabilización del censo a los inmigrantes indocumentados. Es sin duda una decisión polémica, pero un tema que ya se ha debatido en el pasado. Y te doy un poco del contexto histórico, porque desde el siglo pasado, a finales de los años 20, el Senado se pronunció sobre este tema y dijo que sería inconstitucional excluir a los no ciudadanos de este tipo de conteos. Y si bien la Corte Suprema no se ha pronunciado tajantemente sobre esta cuestión, ya la Cámara de Representantes también ha dicho que el cálculo de la proporción de sus asientos debe tomar en cuenta la población total de cada uno de los distritos. Incluso si vamos a la página o al sitio web del censo, dice que la población residente de un lugar debe incluir a los ciudadanos y a los no ciudadanos. Por todo esto, tanto activistas como legisladores y organizaciones con las que hemos podido conversar adelantan una serie de obstáculos legales, de denuncias, de demandas, pues, ante lo que se espera sea esta acción del presidente, como ocurrió, por ejemplo, cuando se trató de introducir la pregunta de la ciudadanía. Pero no es el único memorándum. La Casa Blanca prepara ya también una serie de órdenes ejecutivas para tratar de mostrar al presidente como proactivo. Es un cambio de estrategia ante las encuestas internas de la Casa Blanca que mostraban una serie de insatisfacción de los ciudadanos estadounidenses, especialmente ante el manejo del presidente en la pandemia. Felicidad. Gravísimo este anuncio. Muchas gracias a Javier Vega y por eso tenemos reacciones a esta orden ejecutiva del presidente Trump. Vamos a saludar ahora a Esperanza Guevara, y es coordinadora del programa del censo en California para la organización Chirla. Muy buenas tardes, Esperanza. Mira, yo escucho esto y digo, ¿cómo es posible ignorar a gran parte de tu población que trabaja, que aporta? ¿Cuál es tu reacción a esta orden ejecutiva? Bueno, la Constitución requiere que todos que vivimos en este país seamos contados en el censo cada 10 años. Eso significa que este atentado de la administración de Trump es simplemente otra táctica para tratar de espantar a la comunidad. Nosotros ya sabemos que no importa nuestro estado migratorio, todos podemos contar en el censo, no importa si tenemos documentos o no. ¿Sí me escucha? Sí, aún te escuchamos. Se corta un poco el sonido, pero alcanzamos a escuchar tu testimonio. Gracias por haberte conectado de última hora aquí con nosotros. Nos preocupa a todos. Vamos a esperar a ver si la Suprema Corte tiene alguna opinión al respecto. Muchas gracias, Esperanza. Gracias. Y en otro tema, como ya les adelantábamos, los contagios en todo el país de COVID-19 siguen extendiéndose y continúan estableciendo récords en Florida, donde los maestros temen por la vuelta a clases presenciales a partir del próximo mes. También hay nuevos datos sobre la manera de contagiarse y Lourdes Hurtado nos lo cuenta con detalle. Adelante, Lourdes.
¿Qué tal? Felicidad, así es. Parece que nada frena el avance del coronavirus en los Estados Unidos y aquí en Florida, el nuevo epicentro de esta pandemia, pues las cifras no son nada alentadoras. Llevamos varios días consecutivos presentando más de 10,000 contagios en un solo día. Esto ha llevado la cifra de los contagios a nivel estatal a superar los 360,000 y ya también se superan las 5,000 muertes de COVID-19 en el estado. En este contexto, el sindicato de maestros más grande del estado ha demandado al gobernador Ron DeSantis porque dicen los está presionando para regresar a las escuelas. Dicen que aún no es seguro, que estarían poniendo en riesgo a los niños y no quieren que se repita la historia que vieron con la reapertura económica. Dicen que fue hecha de forma descuidada y no quieren ver que eso suceda con la reapertura de las escuelas. Mientras tanto, en Texas han determinado que la principal fuente de contagio son justamente los supermercados. Los gimnasios, las fiestas y las reuniones multitudinarias también abonan al número de contagios, que ya en un 47% se ha comprobado están siendo de transmisión comunitaria. Felicidad, regreso contigo. Wow, todo está en nosotros, en la gente. Gracias, Lourdes. Y en México, el gobierno ha anunciado que el país podría tener acceso ya pronto a una vacuna contra el COVID-19. Mientras, en estados como Oaxaca se pide el confinamiento voluntario ante el aumento de contagios, en un escenario en el que quienes luchan contra la pandemia se la juegan a cada minuto por salvar a los demás. Isa Osorio tiene más información. Muy buenas tardes, Isa. Así es, Felicidad, el coronavirus no da tregua en México. El país está a punto de alcanzar las 40,000 muertes por esta enfermedad. Y en ese contexto, hoy el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que México tendrá acceso a la vacuna contra el COVID-19 para el próximo año. Y es que México forma parte de la red global de acceso a la vacuna contra el COVID-19 junto con otros 77 países. Es decir, que si hubiera una vacuna para 2021, se repartirían 2,000 millones de dosis entre México y estas 77 naciones. Esto fue lo que dijo hoy el canciller. México va a llegar a tiempo. Va a estar, ya está, en el esfuerzo por la vacuna. Eso es vital para nuestro país. Mientras tanto, la mayoría del país continúa en semáforo rojo. La situación es realmente alarmante en estados como Oaxaca, donde el gobernador ha llamado a un confinamiento voluntario durante 10 días, porque las muertes y los contagios siguen en aumento. Quiero informarles que se ha registrado un incremento considerable en los contagios y las defunciones. Mientras tanto, Felicidad, siguen los que continúan luchando en la primera línea de batalla. Y uno de estos grupos que están salvando vidas son los paramédicos, que en promedio atienden entre 5 y 10 llamados de emergencia por día. Es decir, que sacan a las personas de su casa en estado realmente muy grave y las llevan a los hospitales. Así la situación en México. Regreso contigo. Ojalá de verdad se logre pronto la vacuna, gracias a Isa Osorio. Y los guatemaltecos deportados desde territorio mexicano tienen a su disposición un albergue provisional en la frontera, levantado en apenas 24 horas, para poder pasar en él la cuarentena y no sufrir el rechazo de sus comunidades. Está en Jacaltenango y con la ayuda de sus habitantes se ha logrado sacar adelante este albergue para que los repatriados no tengan que estar deambulando por las localidades fronterizas en busca de refugio. En El Salvador, el gobierno anuncia más ayudas para la población afectada por la pandemia, como la bajada de las tarifas eléctricas hasta un 33% durante 3 meses. También la distribución de casi 3,5 millones de paquetes alimenticios en una segunda ronda de entregas para las familias más necesitadas del país. Las consecuencias por contagiarse de COVID-19 pueden llevar a la muerte. Esto no me gusta decirlo, pero los datos muestran que nadie está a salvo, mucho menos los médicos que arriesgan su vida para salvar las de otros. Uno de estos héroes nos acompaña hoy. Él es médico consultor del sistema Baptist Health y profesor asistente a la Universidad Internacional de Florida. Lo saluda ahora. Muy buenas tardes, doctor Gilberto Torres Madrid. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Doctor, la oportunidad es nuestra porque sabemos que usted se contagió de COVID-19. Queremos saber cómo se encuentra, cómo se siente. Bueno, yo he tenido la fortuna que no han tenido muchos de mis pacientes, incluso pacientes jóvenes, más jóvenes que yo, que han tenido que ocupar una cama en un hospital y luchar por su vida. Y algunos que han tenido que irse a su casa muy severamente comprometidos. Por fortuna, yo no he requerido hospitalización, solamente aislamiento en mi casa.
¿Usted cómo se dio cuenta que estaba contagiado? ¿Qué sentía? Bueno, quiero que sepas que yo he estado viendo pacientes con COVID desde marzo, son 5 meses viendo pacientes de día a día, y el último mes la cantidad de pacientes que atendíamos diariamente sobrepasaba cualquier capacidad. Ya hemos tenido otros colegas enfermos, y los colegas que quedamos trabajando quedamos cubriendo a esos colegas enfermos, viendo más y más casos. Tratamos de protegernos lo mejor que podemos. Sin embargo, las largas horas, la fatiga, el exceso de trabajo, puede que tú cometas un error en algún momento en cuando estás usando el equipo y te puedas contaminar. Yo no puedo identificar con propiedad cuándo eso pasó. Lo que se le puede decir es que después de un día largo de trabajo, cuando llegué a la casa, tenía fiebre y malestar y tuve que regresar al hospital, pero esta vez como paciente. Por fortuna, no, como te dije, no requería estar hospitalizado, y entonces he estado en la casa, aislado, en reposo, tomando muchos líquidos y tratando de recuperarme para volver de nuevo a ayudar a los colegas que se quedaron esta vez atendiendo mis pacientes y que están sobrecargados porque yo estoy fuera. Qué bueno que se está recuperando, doctor. ¿Qué mensaje tendría usted para quienes no se toman en serio el coronavirus? Bueno, mira, esto es real, no hay nada falso, no hay nada fake acerca de esto. El virus no es político, esto es una lotería. Mucha gente, independientemente de la edad, se puede complicar, y así lo hemos visto. El uso de la mascarilla no debe ser una pancarta política. Claro. Sabemos que el distanciamiento social, el lavado de las manos y el uso de la mascarilla son las únicas herramientas probadas en controlar esta enfermedad. Gracias. Y cuando cerramos el país, vimos cómo los casos bajaron. Cuando lo abrimos, nos relajamos, no respetamos lo que servía y empezamos a crear controversia en lo que realmente se sabe. Entonces, le agradezco por este testimonio, doctor Gilberto Torres Madrid. Ahí lo tienen. Él es un doctor que está al frente combatiendo el virus y que se contagió. Gracias por estos consejos y espero que se recupere totalmente. Muchas gracias y manténgase sano, por favor. Activistas de los grupos laborales, progresistas y ambientalistas más grandes de la nación se dan cita hoy en Washington. Lo hacen frente al Capitolio, coincidiendo con la vuelta al trabajo de los legisladores. Demócratas y republicanos comenzarán a negociar los detalles del segundo paquete de estímulo por el COVID, la llamada Acta de Héroes. La protesta de los activistas es precisamente para reclamar su aprobación inmediata por parte del Senado, luego de que ya pasara la votación en la Cámara de Representantes. Apoyo de mujeres congresistas demócratas a que se terminen los casos de hostigamiento y asalto sexual en los cuarteles militares de todo el país. Cuentan con el respaldo de veteranas de las Fuerzas Armadas en momentos muy tristes por el asesinato de la soldado Vanessa Guillén. El alto comando de un soldado no debe de ser un enemigo, pero en este caso Vanessa no reportó sus experiencias de acoso sexual por miedo, y ahora ella está muerta. Todos que sabemos que su historia no es única, tenemos que ponerle fin a esto. Recordemos que Vanessa Guillén le había dicho a su familia que estaba siendo acosada por un compañero soldado antes de su desaparición en abril, pero de poco le sirvió, como ya sabemos. Al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, salen a la luz nuevos detalles en el caso del pistolero que atacó a la familia de la jueza hispana en Nueva Jersey. Y hoy es el día de crear conciencia sobre la importancia enorme que tiene votar. Ya regresamos. El sospechoso del ataque a la familia de la jueza federal latina Esther Salas fue encontrado muerto en un apartamento en Manhattan. El FBI investiga los posibles móviles del individuo para perpetrar su ataque, en el que murió el hijo de la magistrada y su esposo quedó gravemente herido. El sospechoso era un abogado misógino, antifeminista, reconocido defensor de los derechos de los hombres. Horrible.
Sigue la controversia por el envío de agentes federales a Chicago para supuestamente contrarrestar la violencia en las calles. Según los medios locales, el gobierno enviará 150 agentes en medio del rechazo de quienes creen que actuarían de manera encubierta para detener manifestantes sin las debidas garantías. Algo que ya se ha denunciado en Portland, Oregon, con arrestos durante manifestaciones contra el racismo en la sexta semana de protestas tras la muerte de George Floyd. Los militares lanzaron gases lacrimógenos y se llevaron personas detenidas en vehículos sin identificar, algo así como un secuestro. Amigos, siempre les recordamos la importancia de votar en las próximas elecciones. Y hoy, como parte de la campaña de Telemundo Decisión 2020, están programadas una serie de actividades para crear conciencia sobre la gran importancia de registrarse y de votar. Y alguien que participa activamente en Decisión 2020 es Frankie Miranda, presidente y director de Hispanic Federation. Muy buenas tardes, Frankie. Muy buenas tardes y gracias por esta gran oportunidad. No, hombre, esto es algo necesario, ya se ha dicho antes, pero recuérdanos por qué es importante registrarse para votar. Bueno, porque es el deber ciudadano más importante que tenemos y existen en los Estados Unidos 60 millones de latinos. Sin embargo, de esos 60 millones, solamente 32 millones tienen la habilidad de poderse inscribir a votar. Y por eso le estamos pidiendo a todos que lo hagan por ellos mismos, por sus familias, por sus seres queridos, pero también por aquellos 28 millones que no pueden hacerlo. Probablemente muchos de ellos o de los que nos están viendo se sientan impotentes. ¿Cómo cambiar el rumbo de este momento de pandemia, de tal vez no poder pagar la renta, de quedarse sin trabajo? ¿Qué podemos hacer los latinos en estas elecciones? Lo que podemos hacer es expresarnos en las urnas. Hemos visto cómo la pandemia ha afectado desproporcionalmente nuestras comunidades. Tenemos que elegir aquellos candidatos que escuchen nuestras necesidades, que estén comprometidos con nuestra comunidad para los recursos necesarios tanto a nivel local como a nivel nacional. Esta narrativa negativa alrededor de nuestra comunidad la tenemos que cambiar y solamente lo podemos hacer participando en las elecciones. Muchísimas gracias a Frankie Miranda, presidente y director de Hispanic Federation. Y tome nota, si se quiere registrar para votar o tiene preguntas, solo tiene que llamar al 844-432-9832 o también visitar nuestra página de internet telemundo.com/decision2020. Ahí va a encontrar la información necesaria para cambiar nuestro futuro como país. Vamos a una pausita. Al regresar aquí, vamos a ver cómo en México un joven rescata una hermosa tradición que comparte con los más pequeños confinados en casa. Mujer imparable, con solo 23 años cumple su sueño y es la piloto más joven de su país. Quédese para conocerla. En Venezuela, ni la pandemia ni la falta de dinero detuvieron a una joven en su sueño de convertirse en una de las pocas mujeres piloto de ese país. Ella cuenta que desde los 3 añitos quiso pilotear aeronaves, así que se ha estado preparando para conseguirlo, pero completar su plan no le ha resultado nada fácil. Carolina Bigot nos lo cuenta. Sean bienvenidos a bordo de este Citation CJ2 a su vuelo con destino a Maiquetía. Isiner Lugo es la mujer graduada como piloto más joven de Venezuela. Tiene 23 años y desde muy pequeña soñó estar al mando de un avión. Tras una gran lucha y esfuerzo familiar, logró superarse. No, mi abuelo hizo demasiados sacrificios, mi abuelo utilizó el dinero de su carro que le había chocado con pérdida total, utilizó la plata del seguro y en vez de comprarse otro carro, mi abuelo me costeó los estudios a mí. Su padre nunca estuvo junto a ella. Yo lo he visto alrededor de 5 veces en mi vida. No le tengo ningún tipo de rencor, pero tampoco puedo verlo y decirle, hola papá, bendición. Era la única mujer en su curso, pero eso no la limitó ni con instructores ni compañeros. Me exigía mucho, él me exigía hasta más que a los muchachos, porque eso mismo, él decía, tú tienes que demostrar que tú puedes. En varias oportunidades, la falta de dinero retrasó su plan. Actualmente existen en Venezuela 40 mujeres pilotos, pero no todas están activas, a pesar de haber vencido en buena forma la discriminación de género, aún hay desconfianza a la hora que sea una mujer quien ponga a andar un avión. Isiner levantó vuelo. Es hoy formalmente la piloto capitán de una aeronave, demostrando que las diferencias entre hombres y mujeres se pueden vencer. Que una mujer puede hacer el mismo trabajo que un hombre, incluso mejor que él. Hay capacidades, bueno, ponte en la fuerza. Pero mi tío siempre me decía, lo que tú no puedes hacer con fuerza, hazlo con inteligencia. La pandemia por COVID-19 la tiene detenida.
Yo volaba muchísimo, yo volaba casi que todos los días. Y fue como que pausa. Además de ser piloto, la jovencita fue admitida como instructora de vuelo, lo que la convierte también en la docente aeronáutica más joven del país. En Caracas, Carolina Bigot, Noticias Telemundo. El regalo de la narración de cuentos se lo está dando a los niños mexicanos un joven arquitecto en la Ciudad de México. Lo hace en medio de un enorme complejo habitacional usando un micrófono y libros de autores mexicanos. Cada tarde a partir de las 3 les cuenta historias a los niños que se asoman a las ventanas para escucharle y hacer así más llevadero, más divertido su encierro. El gallo apareció agitado. Está muy interesante que hagan esto porque entretiene un buen rato y es divertido. Bueno, el cuentacuentos se llama Percival García y tuvo la idea de narrarles cuentos luego de escuchar la desesperación de un niño lamentándose de estar aburrido en este encierro obligatorio. Bravo a quienes hacen la diferencia. Llegamos al final del noticiero. Recuerde que hay más información en Telemundo y nosotros nos vemos mañana aquí a las 12:30.